María Fernanda Cabal critica ausencia de Petro y Min defensa en el Cauca tras atentado con un carro bomba. La parlamentaria publicó un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado de una fotografía de uno de los atentados. Luego de que se presentaran varios atentados terroristas este sábado 29 de julio con carros bomba en los municipios de Santander de Quilichao y Suárez en Cauca, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que critica la ausencia institucional del gobierno Petro en esta región del país e incluye al ministro de Defensa Iván Velásquez. Asimismo, aseguró que este tipo de hechos son la fiel radiografía del terrorismo que está a flor de piel y manifestó que se ha retrocedido décadas en el periodo del actual gobierno. Y es que uno de los casos de los que habla la parlamentaria ocurrió en el municipio de Suárez, Cauca, donde fue detonada una camioneta que había sido dejada abandonada cerca de la estación de policía.